Hola, bona tarda a tothom. Els connectats i els que esteu aquí. Ja som pràcticament les 7 i 5, llavors començarem la sessió. La sessió de bon any a tothom. I ara comentarem. La sessió d'avui va de medicina fetal. Dintre de medicina fetal hem escollit un tema que sigui d'interès per tothom. Com, bueno, tots els temes són interessants, però un que a nivell de tots els hospitals podem trobar-nos són les arrítmies fetals. Llavors, primer farem casos clínics i després discutirem una mica en base als casos clínics. Tenim avui com a ponent a la doctora Roser Álvarez, que començarà la primera presentació, que és de l'Hospital de Sant Pau. Després, a continuació, bueno, la doctora Kelan Ferrer ensenyarà unes imatges, no és un cas clínic, però ensenyarà unes imatges també d'una arrítmia fetal. I a continuació, la doctora Susana Auriel de l'Hospital Josep Trueta de Girona ens farà un altre cas. I a continuació, pues, discutirem una mica del tema. Com a expertes en medicina fetal, tenim a la doctora Kelan Ferrer de l'Hospital de la Vall d'Hebron i la doctora Maria Clara Escobar de l'Hospital de Sant Joan de Déu. I sense més, doncs donem pas a la primera ponent, que és la doctora Álvarez. Este es un caso clínico de un bloqueo de vías internas de bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Hace ya unos años, de hecho, el paciente tiene 10 años actualmente. Entonces, es una gestante de 38 años, sin antecedentes patológicos de interés, sin antecedentes familiares de cardiopatía ni de muerte súbita, que a las 36 más 4 semanas, que había sido toda la gestación normal hasta esa fecha, pues nos la derivan por una sospecha de arritmia. Entonces, aquí tenemos lo que es las imágenes. Sería un plano de 4 cámaras que no tenía alteración estructural ni de la función, y sería un corazón bradicárdico arrítmico. Entonces, aquí tenemos otro vídeo en el que tenemos un modo L que atraviesa de arriba a abajo la aurícula y abajo tenemos el ventrículo y vemos la actividad auricular aquí y aquí la actividad ventricular. Entonces, luego calculamos la vida. Tenemos que aquí tenemos las aurículas y podemos calcular la frecuencia ventricular, que va a 74, la auricular va a 153, ¿no? Esto ya nos da un poco la pista de lo que tenemos delante. Aparte, los intervalos entre las As son constantes, como luego veremos en el diagnóstico diferencial, por lo cual ya podemos ver que probablemente estamos en el de un bloqueo de segundo grado de condición 2-1. Entonces, cuando tenemos una arritmia fetal y el diagnóstico diferencial, tenemos que pensar en las siguientes entidades. Bradicardia sinusal, en el que la frecuencia cardíaca suele ser un poco más alta, entre 80 y 110. Característicamente, la relación, como está en sinusal, la relación es a V es 1-1. Todas las As conducen con su onda V. El intervalo PR es normal. Y la etiología es multifactorial. Hay que descartar siempre la pérdida de la nuestra fetal. Y hay que sospechar de síndrome de Tute largo si tenemos una bradicardia fetal mantenida. El caso de otra entidad en el diagnóstico diferencial sería el bigeminismo auricular bloqueado, en el que la frecuencia cardíaca se parece al del bloqueo de segundo grado, con conducción 2-1, en torno a una frecuencia de 60-80. Tenemos las ondas S, que son las contracciones auriculares conducidas en sinusal, con su onda V correspondiente, y en el EA tenemos una extrasístole no conducida. En forma de bigeminismo hace que la frecuencia ventricular se lentezca, y pues eso, tengamos la bradicardia fetal que nos hace sospechar un bloqueo. Pero nos tenemos que fijar en los intervalos entre las ondas S, las ondas AS conducidas y las extrasístoles que no son conducidas, en los que esos intervalos no son constantes, como podemos ver en la imagen de aquí abajo. ¿Vale? No son, los intervalos entre A y A son diferentes. A diferencia del bloqueo AV de segundo grado con conducción 2-1, en el que los intervalos son constantes, ¿no? Aquí tenemos la onda A que se conduce con su ventrículo y la onda A que no, bueno, que no conduce, pero son intervalos constantes, entonces esto nos da la pista. Y luego en el diagnóstico diferencial también podemos tener un bloqueo AV completo, en el que hay insuficiencia completa entre la actividad auricular y la ventricular, cada una va a su aire.
Vale, pues este, volviendo a nuestro paciente, esto es un Doppler microaórtico, donde vemos que la frecuencia auricular va a 158. Podemos ver también que los intervalos entre las diferentes contracciones auriculares son estables, son regulares. Y la frecuencia cardíaca, como habíamos visto antes, bajaba a la mitad, 77. Entonces, estamos delante del bloqueo de segundo grado con conducción 2-1. El resto del estudio cardíaco fue de morfología y función normal, con una bradicardia 77 latidos por minuto sin repercusión hemodinámica. Y entonces, dentro de las causas del bloqueo AV congénito, tenemos que en un 50% de los casos se asocia a cardiopatías congénitas, entre ellas la más frecuente es el isomerismo izquierdo, el canal AV y la trampa corregida, y se produce por una alteración primaria del sistema de conducción auriculoventricular. En un 40% se asocian a enfermedades autoinmunes, como el Sjögren o el lupus, en el que el daño del sistema de conducción es por el paso de los anticuerpos y daña el sistema de conducción. Y luego tenemos un 10% que pueden ser secundarios a miopatitis virales o síndrome de Guillain-Barré. En cuanto al tratamiento de esta paciente, como no teníamos alteración de la estructura ni funcional y los anticuerpos antirrobo y antiplaque que se solicitaron estaban pendientes y la segunda causa más frecuente es la inmunomediada, se decidió iniciar el tratamiento con dexametasona 4 miligramos al día hasta el parto. Entonces hicimos controles cardiotomográficos y ecocardiografías cada 48 horas para descartar que en la evolución no se produjera hidros, miocardiopatía o fibrilastosis o progresión del bloqueo. Y a los 2 días la volvimos a mirar, ya estaba en ritmo sinusal mantenido con frecuencia cardíaca que se mantuvo así hasta el parto. Los anticuerpos salieron negativos, fue un estudio de comunidad amplio con anti-RNP también negativos. Salieron unos ANAs positivos, pero un patrón moteado 1-160 bastante específico. Entonces, a las 38 más una semana se inicia espontáneamente trabajo de parto. Se pudo hacer un parto vaginal porque el registro cardiotopográfico externo fue normal hasta el parto. Se resolvió el bloqueo. Y nació un niño de 3 kilos y medio con ritmo sinusal normal, con frecuencia normal. Se ingresó en la UCI para monitorización y allí, documentamos, pero que no los he podido sacar. 3 episodios muy cortos de segundos de bradicardia en torno a 70, sin repercusión hemodinámica, que no se consiguieron registrar mediante tira de electro y que por la frecuencia cardíaca que presentaban eran sugestivos de bloqueo AV de segundo grado con conducción 2-1 como teníamos prenatalmente, con lo cual solicitamos un Holter para poder valorarlo mejor. Y en el Holter de 24 horas a los 3 días de vida hice un episodio de 7 segundos de duración con bloqueo AV de segundo grado durante esos 7 latidos, ¿vale? Aquí tenemos la onda, unas ondas P que conducen y estas aquí que no conducen, al igual que en el prenatal. El estudio de autoinmunidad del recién nacido fue negativo, la ecocardiografía postnatal seguía confirmando que no había alteraciones estructurales y que la función era correcta, y en la evolución postnatal se dio de alta los 14 días de vida con ritmo sinusal mantenido. Hizo algún episodio a los 9 meses que era dudoso de si podía ser un bloqueo o no, pero no acabo de quedar claro. Los electros que hemos hecho han sido normales, ecografías normales, Holter C2 normales, incluso volumetría normal, y aquí tenéis diferentes electros a los 5, a los 7 y a los 9 años, pues se ve que está todo correcto. Entonces, he hecho un poco de revisión de la evolución de los bloqueos auriculoventriculares idiopáticos, es decir, sin causa cardíaca congénita, sin cardiopatía estructural ni anticuerpos, perdón. Y tenemos algunas series que son un poco, algunas son antiguas, hay otras series de casos que son más recientes. Este, por ejemplo, es del 2008, es un centro en Brasil con 116 casos de bloqueo auriculoventricular fetal, de los cuales 59 tienen cardiopatía estructural, 41 tienen anticuerpos y 16 son idiopáticos. En los idiopáticos, hasta en 5 se ve una reducción al ritmo sinusal durante la gestación. Como conclusiones, dicen que tienen un mal pronóstico si tiene cardiopatía estructural asociada, la regresión es posible si en algunas formas son negativas, pero si no tienen cardiopatía estructural, la supervivencia neonatal y el año de vida es similar, tanto en fetos seropositivos como seronegativos. En este de Brucato del 2009, es un estudio observacional con 45 casos de bloqueo, 36 seropositivos, 9 seronegativos, y también concluyen que la mortalidad es similar, ¿vale? Tanto en los seropositivos como en los seronegativos. En este, que es el nuestro, el de los hospitales españoles, que también es del 2009, tiene un pronóstico en Fausto, siempre el bloqueo se asocia a cardiopatía estructural, con una mortalidad en el inmunomediado del 25% y una mortalidad del 33%, incluso un poco más alta en el idiopático, pero debido al número de casos no se pudo alcanzar ninguna conclusión sólida. Y este es del 2011, del grupo de trabajo de la Asociación Europea de Cardiología Pediátrica, en el que también analizan 175 fetos, 31 de ellos son con anticuerpos negativos. Y también concluyen que la mortalidad fetal y neonatal fue similar entre los seropositivos y seronegativos.
Esto es del 2012, es un estudio francés. Todos aquí son anticuerpos negativos. Y en ellos sí que explican que el curso es más favorable, ningún paciente falleció, ningún paciente desarrolló miocardiopatía dilatada, hicieron complicaciones leves del marcapasos, pero hasta un 70% de los bloqueos incompletos evolucionaron a bloqueo completo en una media de 3 años, con lo cual, aunque parece que el curso es favorable, se tiene que hacer un seguimiento estrecho de sus pacientes. Y luego ya son casos de series más cortas. En este es del 2005, con 7 casos de bloqueo AV de segundo grado aislado, como nuestro paciente, en los que 6 de 7 revirtieron a ritmo sin usar antes del parto y no recurrieron, como nuestro paciente, y uno progresó a bloqueo completo después del parto, pero no especifica tampoco cuánto tiempo de seguimiento. En este caso de gemelos, son gemelos monocigóticos, uno está afecto del bloqueo AV completo, no había cardiopatía estructural, debutan casi al nacimiento, a las 25 semanas, hacen una cesárea urgente, nace con bloqueo AV completo de 40, le pone medicación con isoproterenol, revierte a ritmo sinusal, luego vuelve al bloqueo, ritmo sinusal a lo largo de los días y finalmente revierte a ritmo sinusal mantenido a los 6 meses. Esto también es un caso, el reporte de un caso. Es una gestación de, no especifica la edad gestacional, comenta que la gestación había sido normal en los controles de la semana 18 y 35, tiene una bradicardia fetal en el parto, por lo cual hace una cesárea media emergente, nace con frecuencia cardíaca de 45, pero con concreto asintomáticas en cardiopatía estructural, el electro de los padres son normales, a los 3 días de vida de forma espontánea revierte ritmo sinusal, del día 6 al día 13 vuelve a aparecer el bloqueo completo, y a partir de los 13 días está en ritmo sinusal que se mantiene hasta el año de vida, que es lo que especifica en el artículo de seguimiento. El otro de abajo es una cesárea urgente, una bradicardia fetal en la semana 37, con anticuerpos también negativos en cardiopatía congénita, que a los 3 días de vida evoluciona un bloqueo de segundo grado Moritz 1 y finalmente evoluciona a los 5 días de vida en ritmo sinusal que mantiene al mes de vida. Entonces, como conclusión, es comentar que el bloqueo AV idiopático es una entidad poco frecuente en que la evolución es incierta, tanto podemos tener la revisión espontánea en los casos que puedan ser negativos, con anticuerpos negativos, y esto se postula que puede deberse a un desequilibrio entre los sistemas parasimpático y simpático del nodo AV en la madurez del sistema de conducción, lo que podría explicar el bloqueo cardíaco transitorio, pero no hay que perder de vista que hay series con bastantes pacientes en el que un 70% pueden evolucionar a un bloqueo completo, con lo cual hay que hacer un seguimiento estrecho, y otros pacientes que también comentan que la mortalidad es similar, con lo cual pues lo mismo, un seguimiento estrecho. Y ya está. ¿Hago las preguntas para después? ¿O? Sí, yo creo que sí. Sí, pues pensaba que era el bloqueo, pero la verdad que es que no tiene mucho sentido, no, pero no es el bloqueo completo. Ahora no, es que yo pensaba que hablaba del bloqueo en general, pero por hablar de que tal incompleto no inmune. No tienen muy sentido. ¿Queréis ver las imágenes? Pero creo que lo bonito de la discusión, aparte del claro tipo de bloqueo, pero por eso es bonito mirar otras imágenes, sí, es cómo se diagnosticó, que yo creo que con las imágenes de Rusé se ve súper bonito, super. Con el modo M, lo que, la diferenciación entre el bigeminismo de las extrasístoles, que es lo que podría pasar, lo demostraste súper bonito con las imágenes, y yo creo que mostrar otro nos va a dar más. Nos veían bien, ¿no? Si estamos sí, en las nadas, vale. Bueno, creo que sí. La verdad, yo creo que no sé si valdría la pena hacer las preguntas de como los comentarios de bloqueo de taquicardia. No tiene nada que ver. Claro, pero después de sí. Ah, vale, sí, ¿no? Porque, claro, porque... Y después fem un cap. Sí. En primer una part. No, se va a poner. Un montón de preguntas de bloqueo, ¿no? Entonces, bueno, felicitarse por la presentación y por la revisión, que es verdad que además estos bloqueos a primero o segundo grado, que son súper infrecuentes y que siempre presentan una duda, ¿no? Entre días de frecuencia, que ya los has hecho tú muy bien. Pero además también es un poco gran desconocido, porque no tenemos tantos. Y además a veces cuando te revierten, pues te quedas más tranquilo, piensas, vas a ver si una miocarditis transitoria o la teoría de la inmadurez que tú has dicho. Pero luego un cambio en las series, y que además, pues matar a algunos todos tenemos de bloqueos no inmunes, ¿no? Pero este que tampoco es tan bueno. Entonces, como había dicho ya Rosé, ¿no? Dentro de los bloqueos, sabéis que tenemos los bloqueos asociados a anomalías estructurales. Esto se mira abajo, ¿no? ¿Ven? A ver. Que aquí, bueno, pues todo, como tenemos, tampoco tenemos tantos casos complejos, ¿qué nos sobra?
Mira, como curiosidad, igualmente, pues empezar. Porque no está en bucle, ¿no? Pero así rápido, estómago aquí y corazón al otro lado y auschivo que abajo es derecha y arriba es izquierda. Por tanto, ya vemos que el estómago y el corazón no están en el mismo sitio. Y además también, ¿no? Si le echamos un vistazo al corazón, también ya hemos visto que no es normal. ¿Culleras? Abajo, creo. No, y si os fijáis un poquito, aquí ya también se ve dos orejuelitas que no son exactamente iguales. A ver si tengo opción al bucle. ¿Será algo al bucle? Sí. Reproducción, ¿no? Pulse. Sí, ya está. Perdoneu, la meva patositat. Ai, estem parlant castellano i és la catalana, no? Hem de canviar català. Són bilingües, són bilingües. Cada m'he nominat, d'acord. Inglés. Bueno, pues, ara s'està canviant sol d'imatge. I això era la primera imatge on vèiem això, no? Que podia ser un ishumanisme, ja sospitem un ishumanisme. No sé per què, he ficat molt clar com està saltant de vídeo en vídeo, no? És molt raro. Bueno, ràpidament, va, que estem aquí dues hores. Dos orelletes que semblen esquerres perquè són petitones i, a més, una imatge amb una cardiopatia que suggereix un canal complex, no? Amb una aurícula pràcticament única, i ja veiem que va lentet, no? Que va en bradicàrdia. A més, quan anem a buscar els grans vasos... surten els dos en paral·lel, que això sí que és molt infreqüent, i després ben mirat surten amb transfo. I llavors, quan ens el mirem bé, quasi no tenia fi, o sigui que era un canal, però amb fif molt petitona, i el típic és que pensaries que seria els vasos amb transfo doble sortida, doncs no, era amb vasos amb transfo, amb la pulmonar sortint de la ventricle esquerra i l'aorta sortint de la ventricle dret, però per el que l'estem presentant aquí, que realment anava bradicàrdic. Perquè no salen les fotos que tinc. Està tancat també l'esquerra, si no, potser. Bueno, llavors, aquí estem registrant una vena que tal com estava puesto, pues aquí estábamos cogiendo ácidos y aorta, però ja vèiem que tant el ritme auricular com el ventricular no anaven acoplats i, a més, quan veies la P retrógrada, veies que respecte a la seqüència de les V respecte a les As, no hi van acoplades i la freqüència era 55, o sigui que ja no tenies moltes dudes, crec que se ve aún mejor. No. Pero es la misma imagen. Esto es la frecuencia auricular, la ventricular. Bueno. Sí. Mira, aquí, esta es la que yo buscaba, ¿vale? Aquí sí que se ven las P retrógradas y sobre todo, bueno, evidentemente ver que no son extrasístoles porque, como decíamos, la P no está adelantada, no es, ¿no? Siempre en las extrasístoles tendremos la extrasístole auricular adelantada respecto a la previa y se verá bien, pero además que cuando tú te miras cómo está respecto al ventrículo, la P estaba cambiando. Y cada vez a veces se puede acoplar tanto que te puedes simular un 2-1, ¿no? Si está totalmente acoplada, pero tienes que tener paciencia y mirártelo un ratito y verás que a veces pues, la A se va corriendo respecto a la V y aquí, pues como veis, aquí está en medio de la aorta, aquí está al principio de la aorta y aquí está ya delante de la aorta. ¿Eh? Y luego vemos que realmente está totalmente disociada, aunque a acabadas se puede donar al pego. Ya está. Y si queréis, pues ya aquí
Sí. La discusión respecto al bloqueo completo. Mira, que puedo hacer. Si queréis hacer preguntas. Bueno, yo quería una pregunta. Ah. El bloqueo sin cumplir, mientras estás en el estudio, se te anticosus o no te anticosus y es un segundo grado, ¿corticoides o no? Nosotros ponemos corticoides. Si mientras estás esperas al resultado. No, pero para eso, que lo diagnosticas, cursas el estudio, pero la vale, si es un autoinmune, de verdad, ya hay gente que dice que hagan los cortis, pero intentar que no evolucione a cumplir. De posar corticoides en un autoinmune. Y si no la tens diagnosticada la senyora i comences a estudiar-la, per això poses ja cortis o esperem? Jo hi pongo les cortis. Sí, sí. Yo creo que en general la gente está de acuerdo, ¿no? De, además, hay mucha controversia con los cortis por el neurodesarrollo, pero hay un estudio que miraron el neurodesarrollo en niños que habían recibido cortis. Es verdad que la N no es para hacer castillos, pero era, si no recuerdo mal, 20 contra 16 o algo así, y era, estaba bien porque hacía gente con bloqueo sin tratamiento de cortis, porque son como más antiguos, luego gente con bloqueo y cortis, y luego niños, unos controles. Y les miraban el neurodesarrollo de una forma bastante extensa, ¿eh? Les pasaban ahí unos neurocognitivos y de mucha cosa, y les salía completamente normales. Es verdad que además, estamos hablando ya de más de semanas 20, ¿no? Esto está discutido porque en algunos artículos de prematuros, ¿no?, decían que podía afectar, incluso había estudios con reso, que había una surcación anómala o inmadurez que podía provocar. Claro, es un único estudio, pero todos íbamos ahora ya bastantes niños con bloqueos que les hemos puesto cortis intraútero por dos cosas, para revertir. Que yo he tenido dos casos, no sé la genética tengo, luego hay el grupo de Canadá que también tiene unos cuantos casos, y cuando vas revisando de cosas de bloqueo, en la serie te vas encontrando un segundo grado revertido, y luego en el tercer grado establecido es la otra controversia. Es decir, es una manera clara que hacen ellos. Pues, o sea, yo creo que hay que hablar de las dos cosas. Primero, sí. Y también, entonces, si está en segundo grado o en primer grado, sí. En principio se le empezaría, tampoco están, o sea, los RO y la A tampoco tardan tanto. No. O sea, y lo otro es tratar primer grado también, primer grado. Sí. Primero y segundo grado, sí, los dos. Sigue el PR que sigue, ¿eh? Porque, bueno, más de 150, 150. Vale, o sea, ya por eso. Bueno, pues yo también, si esta era una pregunta que tenías. Bueno, el grado que primer grado. No sé. Yo iba un segundo. Pero vamos con los cortis. Eso, primero los cortis. Entonces, sí, y si te llegara, o sea, si el paciente sigue y revierte, se supone que, digamos, este bebé tendríamos que haberlo suspendido, según el protocolo. Sí, lo que pasa es que... Es verdad que esto fue hace 10 años, hace 10 años, o sea, que las cosas ahora las sabemos con más tranquilidad. Pero bueno, si era una micoartritis inflamatoria, ahora no sabemos la etiología, ¿no? Claro, entonces, antes este niño termino porque lleva unos cuantos cortis, o sea, puedes ganar tanto que... El protocolo se supone que si revirtió, tendrías que haberlo suspendido, pero es verdad que si ya se está acercando al término, pues ya no te vas a parar a arriesgarte si te falta una semana o dos, ya da igual, porque el riesgo del neurodesarrollo es cuando llevan y el riesgo tampoco es más precoz. Y lo otro es, entonces, primero y segundo, si está tercer grado en principio, no se dan, porque ya el bloqueo está establecido, pero si hay fibroelastosis o si hay cualquier signo de que haya miocardiopatía dilatada o miocardiopatía, no sé, mucha IT o lo que fuera, que creemos que va a progresar a hidrox, los cortis podrían frenar al menos la fibroelastosis y el hidrox. Entonces, ahí está muy discutido, pero también yo diría que yo se los daría, yo personalmente, pero cuando nos ha pasado lo hemos tenido que discutir y algunas veces se ha dado y otras no. No sé. Sí. Yo, en caso de que ya haya signos de miocardiopatía, yo creo que seguro que daría cortis y que creo que no se lo han discutido a nivel internacional. Pero lo que está más discutido también incluso es bloqueo tercer grado sin ninguna señal de miocardiopatía, ¿no? Porque hay dos o tres estudios de los canadienses que reportan mejor evolución y menos evolución a miocardiopatía. Y aquí es la discusión. Y en cambio hay otros que han hecho también, incluso a uno, es con controles, haciendo, lo que pasa es que las N son muy bajitas.
Yo soy bastante pro cortis porque realmente los casos que hemos tenido de bloqueo, que además han hecho miocardiopatía, pues una está trasplantada, otra tiene función. Tenemos muy pocos porque hay dos, pero una es trasplantada y la otra pues con función afectada. Entonces, ya además la estimulación de por vida por marcapasos, pues el miocardio también, no veo que está cerrando, es conectado, pero ya se puede afectar a algo la función a largo plazo también. Bueno, no sé, es como... creo que hay tantas dudas que afecta el neurodesarrollo a partir de la semana 20 y en cambio puedes ganar tanto, sobre todo, tanto en la prevención del bloqueo incompleto a completo como a la fibroelastosis endomiocárdica, que también es muy mala evolución. Yo me alineo con los canadienses, pero es verdad que hay estudios que intentan demostrar que los corticoides no sirven. Yo soy pro. O sea, yo también soy pro, pero me encuentro discusiones. O sea, que me ha pasado de decir esto mismo y decir no, porque, bueno, qué riesgo-beneficio y al final no vamos a conseguir nada, no sé. Pero bueno. Si hay alguien de la audiencia que quiera comentar esto. Ay, sí, que hay dos. Perdona. Sí, al público. Perdona. El doctor Ferran Rosés dice, cortis només en mares amb antirroantilà. Hoy... pregunta, sí, estamos hablando de autoinmune, sí, lo que va a autoinmune. Sí, 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 sí. Que se podría ser también por una miocarditis. Ahí es que... Esto ya es, claro, es muy difícil, en verdad, no sabemos el mecanismo y es muy complicado decir. Lo que pasa es que si es tercer trimestre, casascan, ¿verdad? No tendrá ninguna consecuencia para el bebé, porque no la tiene, pero bueno. No sé, sí, qué opina la audiencia. Es verdad, es que y la N no hay explicado. Según Grau, ¿no es posan cortis en tops de entrada? Sí. Según Grau, posan cortis en tops de entrada. Sí. Y luego, yo creo que lo más polémico también es si ponemos gamma globulinas. Sí. Esta es la otra. Hay un estudio de que está en marcha en el mismo, ¿no? Sí. Bueno. Además, el sentido común, o sea, les ponemos, no sé, son anticuerpos de la madre circulando que... en moltes coses de fenòmens inflamatoris ponem, no?, globulines als Kawasaki con un fundament, jo crec, quasi menor a este, i se hace. Y claro, hay también estudios en contra de las gamaglobulinas, no en contra, que dicen que... Pero claro, te miras y son 10 casos, 5 con, 5 sin. Claro. Sí. Llavors, ara, este multicèntrico, a ver si aporta un poco de luz. Sí, la otra es la plasmaféresis. Que va como de la mano de lo mismo de las gamaglobulinas. La plasmaféresis también es como una medida desesperada con la misma, o sea, la misma filosofía de intentar quitar todo lo que se pueda de los anticuerpos, pero tampoco sabemos. O sea, nosotros hemos hecho una. O sea... ¿Pero que era en un tipo 1? No, era... Dos. Uh-huh. Para que no progresara tres, pero en principio, o sea, y no progresó, pero no sabemos. Pero es que en la misma serie esta de la historia natural de los bloqueos AV de Brasil, sí, que es solo observacional, ahí también hay niños de tres que regresaron y nadie les había puesto nada, o sea que inmunes y regresaron. Entonces hay de todo. O sea que a veces no sabes si es el azar o si realmente lo que hiciste funciona. O sea, por fisiopatología. Tiene sentido que la plasmaféresis, que las gamaglobulinas, que los cortis funcionen. Pero a veces te encuentras en unas series niños que revierten y no te explicas por qué. Es muy difícil saber. Y perdón, y lo otro que yo iba a decir, ya que hablamos de esto, es al revés. La mamá que sí tiene Roila positivo, uh-huh, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué se le hace a esas mamás? El seguimiento. El seguimiento. Sí, yo también. Hay tres preguntas allí. Hay cloroquina. ¿Cómo se siguen? ¿Qué sentido tienen, no? Sí. ¿Quina semana? Sí. ¿Es semanal, no? ¿Control de PR? Sí. Ah, mira, empecemos con la hidroxicloroquina, ¿no? La hidroxicloroquina, como sabéis, ¿no?, se usaba en el tratamiento ya de algunas pacientes con lupus y, por tanto, se vio que podía tener cierta papel en la prevalencia, en evitar que fueran las tasas fueran menores.
es tan baja la R en todos los prospectivos que hay, si habéis visto todos los prospectivos de bloqueo, o sea, todos los seguimientos anti-RO, anti-LA, que las N son de 300 muchos y de 200 y pico, en esas series la tasa de bloqueos suele ser del 1 o del 2%, ¿vale? Y realmente incluso se acerca más al 1 que a otra cosa. Entonces se ve que la tasa es muy bajita. Hay poca, no está demostrado en todo, entonces algunos van con hidroxicloroquina ya, otras no, o sea, ya una variabilidad brutal. Entonces, para prevenir de forma primaria no ha quedado claro. Y lo único que sí que parece es que para las recurrencias, que ahí son mujeres que se estudian, todas son más parecidas, segundo embarazo, en una mamá que ha tenido un bebé que se le ha bloqueado, que sabéis que la tasa de bloqueo ahí no es del 2-4%, sino que allí ya es entre el 12 y el 20%, y dicen que se reduce al 50%. Pero bueno, yo el artículo que todo el mundo se refiere es un artículo de, creo que no recuerdo mal, no sé, ahora no me acuerdo si es una de 28 o de 42, pero por ahí va. ¿Vale? Y a vos, claro, y de ahí le reduce la tasa de recidivas al 9%. Entonces, desde el 18 es del 9%. Pero la tasa de recidivas de los artículos es del 12 al 20. Y esta del artículo es del 9. Bueno, podemos pensar que sí que reduce. Entonces, en todas partes también pone que es inocua, que no se ha encontrado. Se había dicho que sí podía hacer un prolongar el QT. Todos los niños que se analizan después de nacer con hidroxicloroquina, ninguno ha tenido afectación en el electro, es muy inocua. Bueno, no sé. Entonces, por lo poco que puede, es lo de siempre, ¿no? El bloqueo de tercer grado es una enfermedad que la puedes considerar grave, porque es un marcapasos de por vida. Y claro que las cosas van avanzando y de aquí poco tiempo los podremos, espero, que cargar desde fuera, sin tenerles que operar para cambiar las baterías y todo. Pero igualmente, claro, todo lo que puedes hacer para que un niño esté bloquee es poco. Y ahí enlazado con intentar buscar los bloqueos evolutivos e intentar revertirlos, que todos tenemos casos de que hemos revertido bloqueos, ¿verdad? Bueno, hidroxicloroquina, los ginecólogos y los reumatólogos la apoyan mucho. Sí. Sobre todo los reumatólogos la apoyan mucho. Entonces, así como los cortis están más reacios, los reumatólogos a ponerlo por las dosis que dan, que los ginecólogos no se asustan por las dosis, en cambio los reumatólogos, cuando ven estas dosis que les damos a los cortis de los bloqueos, como que dicen como, ¿pero por qué tanto? Que al final, y en cambio la hidroxicloroquina es como una droga, como darles la aspirina. O sea que al final, por lo menos en San Juan de Deo, en el clinic, todas las pacientes que tengan RO-LA positivo, todas preconcepcionales. Sí, preconcepcionales. O sea que sí. ¿Y qué dosis? Pero se bloquea la gente con hidroxicloroquina. Claro, claro. Es para reducir la tasa. En teoría reduce la tasa. Al 9 al 12 la N tractamos y nada, sepa. Pero va a ser 1000 pacientes. Hay estudios que son 200, otros 400 al día. Bueno, la mayoría, sí. Yo la mayoría que he visto es 400 miligramos al día, la mayoría. Sí, se chuleta porque se ve como... Bueno, un poco la hidroxicloroquina. Bueno, nos los encontramos puestas porque vienen preconcepcional, pero yo sí como he hecho mira cuatro, sí. La mayoría. Se ponen la primera gestación ya estas semillas. Claro, RO-LA positivo. O sea, ya sabían que lo tenías positivo. Pues llevo la misma salsa. Sí, sí, sí. Pero una cosa, no, que cuando es un bloqueo de primer segundo grado, per evitar que passi a tercer, posar cortis. I si vas evitant que passi a tercer, el mantens la resta de la gestació. Sí. Sí. Que el reumatòleg i tal, i també els hem d'intentar bajar-li la dosis. Sí, però que a tanta dosis de cortis, la senyora després fa un insuficiència suprarrenal que li dura, que s'ha de controlar, que aquesta senyora durant la gestació porta de cortis i després postgestació, quan se suprimeixa, s'ha de tenir molt en compte d'enviar l'endocrino perquè controli, perquè fan insuficiència suprarrenal. Això és molt important, que l'hauries de mantenir moltes setmanes. Molt bé, molt bona punta. Que l'ideal és baixar dos i... Progressivament. No sé, plantejar baixar un i després fer que es mantinguin postpartum, però no es mantenen, no? I de cortis és Dexa o Vasondexa, no? Bueno, també hi ha necessitats que posen... Sí, no, i que també... I beta-metasona també. Podexa-metasona o beta-metasona, les dues. I els controls, els anti-RO i anti-LA, com els esteu fent? Cada hospital hace su propio protocolo. Se supone que es a partir de las 16 setmanes, que és quan empieza
haber permeabilidad a los anticuerpos, entonces deberías empezar desde las 16. Vale. Lo que pasa es que no hay que hacerle ecocardiografía a las 16 PR. Semanas, sino PR, semanal. Frecuencia cardíaca. Cada dos semanas. Cada dos. Entonces lo que nosotros hicimos fue intentar que coincidan, no ecocardio, sino que coincidan. O sea, la de las 16, en principio tendría que ser ecocardio, sí, porque es una eco que no le tocaría a la paciente. A las 18 o 20 sería la eco de la eco morfológica, no sería la ecocardio, sino que sería una eco obstétrica. A las 18, 20, a las 22, o sea, bisemanal, sí, hasta las 26. 26. Sí, es una paciente que solo es Rodila positivo y que no tuvo hijo previo. Eso lo hacemos nosotros. Pero esto lo, o sea, antes no lo hacíamos así. O sea, que esto cambia. Y tú la, como lo hacías, pero, no, lo único es que es verdad que la tasa, en los estudios la tasa más alta es entre la 18 y la 24, y la 22, la más alta. Entonces, ahí y yo acuerdo 24, entre 18 y 24 la más alta. Dos, también te dicen que esto, el screening, esto no sirve para nada, porque se te bloquean en días. Entonces yo creo que si las puteamos, las puteamos bien. Entonces yo creo que es de semana a la semana. O si no, no se hace. Porque la verdad, yo creo que... Si no es, hay suerte. Sí, es que me otra boca y acá las FAS, hacerle PR. Yo al final empecé también haciendo esto, pero luego dices, va súper rápido hacerle un PR y además no, si la gente está entrenada no hace falta que sea, no es una ecocardio completa. Hacerle un PR que tardas la frecuencia igual, porque la frecuencia se está bloqueada ya, es, ¿no? Está. Pero entonces yo creo que sobre todo, a lo mejor si la haces a las 16, te puedes saltar a las 17, pero yo sí, de la 18 a la 22 la hago semanal. A la 22, sí. Pero y después de ahí ya. Y ya vas por festivos. Yo luego les hago 24, o de la 18 a la 23, y después le hago uno, porque es verdad que todos los bloqueos, la mayoría, nos los derivan con la ecodermorfo. Sí. O sea, es que la mayoría es porque la ecodermorfo se encuentra el bloqueo. O sea, que apunta maneras que la mayoría es entre la 18 e incluso la 21, porque es que nos vienen muy pocos de tercer trimestre bloqueados. Sí. La mayoría es con la ecomorfológica los que hacemos prenatal. Entonces, yo creo que ostras, todos nos hemos encontrado ya bloqueos de primer grado y de segundo. Bueno, yo veo que de primer grado solo uno y de segundo dos que se nos han revertido. Ostras, pues dices, estamos evitando un marcapasos. Y lo del PR era la siguiente pregunta. Claro, un niño de la semana, sobre todo 16, 18, ¿no? Antes de la 20. Y luego también el PR normal es que es 100 o menos de 100. Es que 120 ya es casi alargado. Entonces, yo cuando me encuentro un PR de 120 en una de 18 semanas, es que la hago venir a los 5 días. Porque la probabilidad... Y así fue como encontré una de primer grado, claro. Porque a mí me llama la atención un PR de más 120, 130 en una pequeña de 16, 17, 18 semanas. Está muy el límite... Que es una eco más, pero siempre para la familia, me mira, es que tiene un número límite, vuelva y es volver a repetirlo. Y luego a veces es medición, debía estar como más, no sé, a veces corresponde que a lo mejor la frecuencia es un poco menor, pero no, a veces van a 150, 140, PR 130 o 120, ¿vale? No es superior a 150, pero dios, Y entonces haces un control y si luego ya te lo encuentras de 115, 120, que no evolucionan 5 días, pues sigues con los controles semanales. Y lo del bloqueo del primer grado, claro, digo, a la semana 20, estamos un poco también en la cosa del intervalo mecánico y el eléctrico. Claro. El mecánico dicen que es un poco más prolongado. Y luego con el EA a veces te lo encuentras más largo que si lo haces por arteria y vena, ya sea en pulmonar o arteria y vena pulmonar o cava aorta. No sé, son las variabilidades también que te miran los estudios con que se han mirado los PRs normales en las semanas. Y claro, no hay tanta N. Porque te ponen 150 mediciones, pero 150 que hacen todas las semanas. Entonces te ves que semana 16, 6 pacientes. Semana 18, 8 pacientes. Claro, no son N's brutales. Bueno, no sé. Vamos a tener valores normales de la, sí, de la población general. O sea, lo que uno tendría que hacer, que no lo hacemos de rutina, pero es acostumbrarse a hacerle intervalo AV a todas las pacientes, a las normales. Bueno, yo lo hago por costumbre. Yo no lo hago, o sea, a ojo, pero que lo deberíamos hacer porque así hacemos, o
O sea, empezamos a hacer normalidad. Que se habría como nuestra normalidad. En las tablas de las tablas de antiguas, ¿no? Y además, igual si es una tocaba o si es un nominal, claro, dependiendo de dónde se hace. Y que siempre lo hago porque dices, bueno, si es que no pienso que esté bloqueada. Pero que ya que coges, si coges el, o sea, si ya coges el microaórtico y ya estás viendo ahí la EA o la U, pues nada más. Nada más que el eléctrico es más corto que todos. Vemos que los neonatos cuando nacen es que no hay ningún neonato que tenga un PR más largo de 100, ni de 120. No, es que están los 80, 90, no, si tuvimos que los neonatos tienen un PR 80, 90, las 6 esta manos, por favor. O sea, el número que es de 70, ¿no? Que van allá, hacen 60, pero cuenta que llegas de 50. El palo mecánico sale más alto. Sale más largo. A mí me salen con 24, 28, pero semanas, o sea, de 0,12, 0,13. Pero hacen PRs, porque sí que yo a veces sí que hago unos cuantos por curiosidad y a las 20 semanas veréis cómo la mayoría saldrán de 100. Y hay 115 a las 20. Ambleas, me resultan mis datos. Les voy a resultar mis datos. Desde fuera, el doctor Rosés, el bloqueo de tercer trimestre probablemente no sigue autoinmune, no sigue antirroantilá, sigue por una otra causa. Claro. Miocarditis o... Sí. O el idiopático, por ejemplo, ¿no? Por otro. Y el idiopático. Pero ya a la literatura ya hay casos descritos de señoras amb antirroantilá de que es poden bloquejar en qualsevol moment, inclús en primers anys postnatal. Sí, sí, lo que pasa es que ya habrían antirroantilá tercer trimestre y postnatal. Habrían, pero cuando tú te miras las N de los estudios, es una de todo, de las 140 bloqueadas que tienen. Sí. Es claro, el coste-beneficio de la eco está, primera, que está una que se encuentran, como a la parte de la semana 22, sí. Ya, de, ya han hecho la morfo, no sabes si es a la 23, a la 28 o a la 32, hasta que le hacen la eco. Y normalmente es una de toda la serie, sí, que te presentan. Sí. Entonces, claro, yo estoy con eso también, ¿no? Me discutí con los reumatólogos porque decían, bueno, igual que seguís a los niños, y a los niños le hacemos un electro al nacer y otro año de vida. Sí. Y claro, que de pasar a hacer ecocardio bisemanal durante toda la gestación, al preu, al costo. En cambio, yo creo que como la gran mayoría de bloqueados es entre la 18 y la 22, yo creo que vale la pena poner el esfuerzo en la 18 y 22 y hacerlo allí semanal. Y si no se te ha bloqueado allí, yo nunca digo a la señora que no se puede bloquear. El riesgo importante, usted ya lo ha pasado, es entre la semana 18 y 22. Además que ya partimos, porque hay gente que te dice que hacer estas ecos los angustias. Yo el primer día que le hago la cola de 16 es, ya, como usted sabe, tiene muy bajo riesgo de que su hijo se bloquee. Pero hoy en día la medicina sabe que es preventiva y vamos a hacer estos controles preventivos. Y ya está, les darás la angustia. A partir de la 22 es muy infrecuente que se bloqueen, muy, y se va a seguir bien. Ya era infrecuente antes, pero a partir de la 22, si no se ha bloqueado, aún es, ya saltas a uno mil, uno entre mil. No es de la población general, pero se le acerca. Y entonces, ¿hay esfuerzos que tiene para la sesión? Yo, esto también hay estudios. Sí, el tipo. El P200, el 60-52, P200. Se supone que deberías hacerlo cuantitativo porque se ha asociado que mientras más número, o sea, más concentración de anticuerpo, el riesgo es mayor. Es que no espero que también haya buen estudio, porque en los títulos tampoco. Y el CITUS, que va en función del CITUS, vosotras tituleo. Sí, por eso. Nosotros últimamente ya lo hagan tituleo. Los títulos. Que esto Ferran, el Rosés, digo que al tercer trimestre, no, que el bloqueo V, que no sería la antirroantilá, que yo digo miocarditis, pues ahí digo, podrían ser trastornos eléctricos primarios de conducción. Sí, sí. Sí, claro, más probable, ¿verdad? La gran disfunción, no sinusal y de nuevo V. Sí, estén de acuerdo. Una cosa que es interesante, pero habrían de pasar al otro grupo de arritmias principales, que son las taquicardias, ¿no? Muy bien. Muy bien. Que pasen a donar mi paso a la... Bueno, estudios. Hola. Espera, Susana. Sí, sí, sí. Ah, espero tú mientras estás con la presentación. No, que luego en cuanto al seguimiento de estas gestantes anti-RO y anti-LA positivos, que hay estudios que en el stop blog, que se está resolviendo los pacientes y que acabará en 2026, comentan que un seguimiento semanal es insuficiente porque se te pueden bloquear en menos de 12 horas. Entonces, ellos han hecho, ya han presentado algún estudio y demás, de 2017 o 2018, que hacían controles ambulatorios a las madres con doples en casa para ver la frecuencia cardíaca, tener un ritmo dos veces al día,
Y con dos veces al día encontraron tres que se les bloquearon y uno de ellos pudo, era de segundo grado y revirtió. Porque sí que sigue haciendo los controles cada 12 horas, pero las otras dos que están, que evolucionaron y aparecieron en el tercer grado, no se hicieron los controles cada 12 horas. Entonces, ahora en el nuevo estudio que están haciendo ahora es controles tres veces al día, igualmente la eco a semanal, pero el control es de la madre en casa. Entonces, para ver que no haya una alteración del ritmo de la frecuencia cardíaca que ya te dé la pista de que pueda estar pasando algo. Entonces, envían el audio a los investigadores y yo creo que va por ahí que se puede hacer un seguimiento más de cerca, ¿no? Sí, pero esto, solo un momento, la última cosa. O sea, ¿sabéis los registros cardiográficos? Antes de la semana 26, ya los que me estuvieron diciendo, 26-28, muy difícil, muy. Por una persona que sí, que es la propia madre y que se entrena un poco, pero perdón, ¿eh? O sea, yo lo veo muy complicado y además la pérdida de... Bueno, porque, o a lo mejor que entiendo. De 300 y pico. Por eso, pero es que los prospectivos de 300 se bloquea uno. O dos. Se bloquearon tres. Claro, pero dos se bloquearon, que son irreversibles, que ya llegaron tarde. ¿Dices? No, uno con segundo grado, sí, que revirtieron, y los otros dos con bloqueo de cerrado, pero porque no se hicieron los controles a 11 horas. Bueno, ya, más tarde. Ya, pero cada 24 se les bloquearon igual, ¿no? Pues que, claro. Sí, aparecieron en el tercer grado y antes se revirtió. Esas dos exactas de Dexa. No sé. Bueno. Bueno, pues, pues demà, jo ja he deixat de compartir, Susana. Perfecte. Hola, em sentiu bé? Sí, tant. Vale, perfecte. Doncs, a veure, es veu bé la pantalla? Sí. Sí, perfecte. Vale, doncs jo us presento el cas d'una gestant de 29 anys que la van derivar d'un altre centre a les 22 setmanes i 6 dies per sospita d'arrítmia fetal. Un momentet que desplaço una imatge que tinc aquí. Un momentet, Vale. Llavors, era una gestant sana, la gestació era ben controlada, era el primer embaràs i com a antecedents era una noia amb una rinoconjuntivitis persistent i un asma bronquial. Espera, perdoneu, eh? Vale. Es va diagnosticar la primera visita d'una extrasistòlia supraventricular aïllada i es va recitar als 15 dies. Als 15 dies va venir control, aproximadament estava de 25 setmanes i 3 dies i es va diagnosticar d'una taquicàrdia fetal amb hidrops fetal. Tenim pocs registres amb taquicàrdia. És una gestant que va venir el 2017 i hem recuperat les imatges d'aleshores. En aquell moment sí que vam calcular la freqüència cardíaca, que era de 255 batecs per minut, i tenim registrat un mode M en el qual es veu les contraccions auriculars i amb una sincronia auriculoventricular amb les seves contraccions ventriculars amb una relació 1-1. Llavors, era una gestant, el fetus tenia una citis moderada, tenia una columna de 5 mil·límetres de líquid a tot el perímetre abdominal i tenia un vessament pericàrdic lleuger, més aviat lleuger, que superava les vàlvules auriculoventriculars. Llavors, aquesta noia la vam diagnosticar de taquicàrdia fetal amb una freqüència cardíaca fetal de 255. Era una taquicàrdia persistent, tenia una sincronia auriculoventricular amb una conducció 1-1 i el fetus estava en situació d'hidrops. Llavors, el que vam fer va ser ingressar la pacient, fer una analítica general en funció renal, un ionograma, es va fer un ecocàrdio, que era normal, amb correcta funció, i un electrocardiograma de la gestant, que era normal. Amb tot això, va ingressar... iniciar tractament combinat, tractament oral combinat amb digital i flecainida. Es va donar una dosi de càrrega de digital i després es va fer un tractament de manteniment que va precisar per mantenir nivells terapèutics aquestes dosis. I la flecainida es va iniciar a 100 mil·lígrams cada 8 hores i el cinquè dia el fetus havia revertit arritmia sinusal i s'havia resolt l'hidrops el vuitè dia de tractament. La pacient va tolerar bé la medicació i no va aparèixer cap anomalia del ritme elèctrica significativa, excepte aquests signes d'impregnació, que és la cubeta digitàlica. Llavors, el fetus va entrar, com veieu, amb ritme sinusal, amb uns temps adequats, i el tractament es va mantenir. Concretament, la digital es va mantenir fins al final de la gestació i la flecainida es va mantenir durant 2 mesos, parant-lo a les 32 setmanes. Llavors, va néixer el nen a les 38 setmanes, va ser un pare autòxic, l'ecocàrdio era normal i l'electrocardiograma del nen era normal, amb ritme sinusal. Llavors, és un pacient que va estar ingressat per control, sense tractament,
Es va fer una digoxinèmia al quart dia de vida. La digoxina plasmàtica del nadó era 0,3, ja eren nivells infraterapèutics, i vam decidir altar-lo amb mesures domiciliàries de control de freqüència cardíaca i controls a l'ambulatori. Llavors, el pacient actualment té 6 anys, el seguim a consulta externa i no ha tornat a tenir cap crisi de taquicàrdia. Llavors, en quant a les arrítmies fetals, les arrítmies són poc freqüents, afecten només a un 2% de les gestacions, i de les més freqüents després i amb molta diferència en relació a la més freqüent, que és l'extrasistòlia supraventricular, tenim la taquicàrdia supraventricular, seguida del flúter, i la tercera en freqüència és la taquicàrdia sinusal. Llavors, es defineix amb una freqüència ventricular de més de 180 i sostinguda quan la taquicàrdia afecta més del 50% del temps. I en aquesta situació és quan hi ha risc d'hidrops, de prematuritat, i hi ha una morbimorbilitat perinatal significativa. Llavors, com a cardiòlegs pediàtrics, hem d'intentar, doncs, d'entrada, aclarir quin és el mecanisme de la taquicàrdia, valorar l'impacte sobre la circulació fetal i valorar la necessitat de tractament. En quant al mecanisme de la taquicàrdia, doncs, tenim mètodes indirectes que valoren la freqüència cardíaca fetal, com per exemple aquest cas, que és un cas d'un registre de l'artèria umbilical en un fetus amb una taquicàrdia per l'entrada després d'un extraauricular, que sí que el que informa sí i clarament és de la freqüència ventricular, i el registre cardiotocogràfic fetal, que el que ens permet és fer una valoració, no?, de la freqüència cardíaca fetal en relació a la dinàmica uterina. Podem valorar la variabilitat del ritme cardíac i permet monitoritzar llargs períodes de temps i valorar també com és l'inici i la finalització de la taquicàrdia. Amb una limitació, que és que sí que hi ha un aliasing amb freqüències altes i, per tant, és útil per monitoritzar taquicàrdies supraventriculars més lentes. Per tant, això, aquests dos registres d'entrada, serviran com a diagnòstic de sospita. I, en canvi, haurem d'inferir quin és el mecanisme de taquicàrdia amb mètodes diferents, com són el mode M, el Doppler pulsat i el Doppler tissular. Llavors, el mode M, doncs, com sabeu, consisteix en la col·locació del cursor a través de l'aurícula dreta i ventricle esquerra de forma simultània, i el que permet és registrar moviments d'aquests en relació al temps. De manera que la ona A representa la ona P de l'electrocardiograma i possibilita així l'estudi de l'arrítmia. Podem calcular quina és la freqüència auricular i la freqüència ventricular i establir també quin tipus de relació hi ha entre les aurícules i els ventricles i, per tant, quina conducció hi ha, si 1-1, 2-1, 3-1 o 4-1. Llavors, l'única limitació d'aquesta mesura és que no sol ser útil com a mesura dels intervals perquè hi ha bastants errors. Hi ha un marge d'error bastant alt en la mesura dels intervals perquè has de determinar molt bé el punt de càlcul, no?, per calcular l'interval AV. D'altra banda, el Doppler aorta mitral, artèria, vena pulmonar o vena cava superior a aorta ascendent sí que en són útils per calcular els intervals, de manera que el flux aorta mitral l'obtenim agafant un tall de 5 càmeres, adequem el tamany de la mostra per obtenir simultàniament el flux aòrtic i mitral, i d'aquesta manera veiem el flux transmitral, compost per l'ona E i l'ona A, i el flux ejectiu ventricular. De manera que el temps AV consisteix en l'inici de l'ona A fins a l'inici de l'ona V, perdó, de la ona V, que seria la ona ejectiva ventricular, vale? I la relació que tenim en relació a l'electrocardiograma. L'única és una, en aquest, el Doppler aorta transmitral té una limitació important, que és útil quan l'arrítmia és sinusal i quan la freqüència cardíaca no és superior a 160-170 batecs per minut, perquè quan és superior la ona EA es superposa i llavors no et permet determinar els intervals. De manera que és una tècnica poc utilitzada en situació de taquicàrdia supraventricular fetal. En canvi, sí que és molt més utilitzada el Doppler artèria vena pulmonar, que l'agafem al tall de 4 càmeres, no?, perquè hi ha una estreta relació entre venes i artèria pulmonar a nivell intrapulmonar i permet fer aquesta valoració simultània. De manera que veiem el flux venós a vena pulmonar i el flux arterial a artèria pulmonar. I el temps des de l'inici de la ona A fins a l'inici de la ona ejectiva a nivell de l'artèria pulmonar és el que nosaltres podem establir com a interval AV. Llavors, el Doppler vena cava superior a aorta ascendent és un pla que s'obté al roter 90 graus, és la projecció de 4 càmeres cardíaques, com sabeu, i agafem la mesura, no?, relacionem la ona A, que és, coincideix amb la contracció auricular, i calculem l'interval AV i el relacionem amb l'UVA. De manera que, com dèieu abans, els intervals sí que hi ha estudis que
descriuen quina és la normalitat d'aquests intervals en funció del lloc on els mesurem i en funció de l'edat gestacional, però una mica per fer-nos la idea estaríem en mesures de Doppler o de modo M fetal, ens estaríem amb aquests valors de normalitat. Una altra manera d'intentar inferir quin és el mecanisme de la taquicàrdia pot ser útil, i nosaltres no l'utilitzem, és el Doppler tissular, que podem fer una anàlisi offline en relació al Doppler tissular a nivell mitral, en relació al Doppler tissular a nivell auricular. De manera que establim que la conducció auricular s'originaria en aquest punt marcat com a 1, que és quan s'inicia la contracció auricular, i ho relacionaríem amb l'inici de la sístole ventricular determinat per la ona, no? Com sabeu, del Doppler tissular. De manera que podríem establir quin és l'interval AV i ja podríem relacionar amb l'UVA, útil amb sinusal i útil amb taquicàrdia. Llavors, com sabeu, hi ha un espectre, no?, de taquicàrdies fetals que ens podem trobar i sabem quines són les més freqüents, però no podem oblidar les altres. De manera que si seguim aquest algoritme ens pot ajudar, tal com hem dit, la determinació del mode M i la relació dels intervals per intentar aclarir quin és el mecanisme de la taquicàrdia, perquè d'altra banda serà el diagnòstic de la taquicàrdia el que ens ajudarà també a establir el tractament a donar. D'acord? De manera que si tenim una taquicàrdia amb una conducció 1-1, vale? Una sincronia auriculoventricular, analitzem els intervals UVA i AV, de manera que si tenim un interval UVA llarg, estaríem probablement pensant en una taquicàrdia auricular ectòpica, un cúmel o una taquicàrdia sinusal. Quan l'UVA és més curt que l'AV, estaríem parlant d'una reentrada, i quan l'UVA és extremadament curt o fins i tot a vegades dissociat, podríem trobar-los davant d'una taquicàrdia JET o d'una taquicàrdia ventricular. Quan, en canvi, hi ha més batecs ventriculars que auriculars, estaríem parlant habitualment d'una taquicàrdia ventricular, i quan hi ha més batecs auriculars que ventriculars, podria ser un flúter, una taquicàrdia auricular ectòpica multifocal o una fibrilació auricular. Quan la relació és regular, estaríem parlant d'un flúter, i quan és variable, doncs un auricular multifocal o d'una fibrilació auricular. De manera que, si analitzem les més freqüents, i començant per la més freqüent, perquè és la reentrada auriculoventricular per un feix accessori ventriculoarterial, veiem que típicament veiem una conducció ventriculoarterial, o sigui, hi ha una sincronia 1-1, d'acord? En el Doppler, ben a cava superior aorta, reconeixem la ona A, que habitualment és posterior a l'ona ejectiva ventricular, i ens permet calcular aquest temps que és curt, que és un UVA curt, més curt que el AV. I si apliquéssim el Doppler tissular, aquest és un exemple de Doppler tissular en un pacient amb una taquicàrdia per l'entrada auriculoventricular en el qual trobem que l'UVA és més curt que l'AV. De manera que en taquicàrdia reentrada es caracteritza per una sincronia, una conducció 1-1, un UVA curt, un inici fibrosc, una freqüència ventricular que habitualment és superior a 220, típicament apareix al primer trimestre, i fins a un 10% dels casos postnatal veiem que s'associa a síndrome de Wolff-Parkinson-White. La segona freqüència és el flúter auricular. T'has ficat? Ah, va bé, no? Perdó? Ah, pensava que algú estava dient-me alguna cosa. No. Ah, vale, perfecte. Vale, perdó, és que he sentit algú que parlava. Perdó, ja està. La segona freqüència és el flúter auricular, no? Que veiem que la freqüència auricular és molt més alta que la ventricular, habitualment amb un bloqueig 2-1. La freqüència auricular pot arribar entre 300 i 500 batecs per minut, i pel que respecta al Doppler, en el tracte d'entrada transmitral a l'aorta podem veure moltes més fluxes transmitrals que fluxes ejectius ventricular. El flúter es caracteritza per una sincronia auriculoventricular, però amb una conducció que habitualment és 2-1, amb una freqüència auricular altíssima. Apareix, en canvi, en més avançada la gestació, habitualment a partir de les 30 setmanes, es sol tolerar millor que la taquicàrdia supraventricular per reentrada, però sol ser més incessant, es pot associar a altres arrítmies tipus reentrada, i hi ha fins un 10% de recurrències postnatals. La taquicàrdia sinusal no l'hem d'oblidar, és la tercera en freqüència. Si prenem el Doppler transmitral a l'aorta, podem veure aquest exemple d'un fetus amb una tirotoxicosi perquè la mare tenia una malaltia de Grave, en la qual veiem un flux transmitral amb una ona bifàsica normal i amb un temps, amb una sincronia auriculoventricular, amb una conducció 1-1, amb un interval AV normal, però, això sí, taquicàrdic, a una freqüència entre 180 i 200, amb poca variabilitat de la freqüència cardíaca,
I en aquest cas el que és més important és detectar i tractar la causa, que pot ser una pèrdua de benestar fetal, anèmia, una infecció, fàrmacs materns o, com dèiem, una tiroxicosi fetal en el context de patologia tiroidal materna. Aquest és un cas nostre, el registre, però no el Doppler. Aquest és un cas nostre que vam tenir, un nadó que es va detectar freqüències cardíaques altes, al voltant entre 180 i 200 batecs per minut al final de la gestació, i finalment es va acabar amb la gestació i es va diagnosticar de taquicàrdia de Kummel. Perdoneu, és que m'ha sortit aquí una informació, però jo crec que ja està. No sé per què. Bueno, aquest és, bueno, com deia, el registre cardiotocogràfic fetal, i aquest és un registre Doppler en el qual veiem la vena cava superior i l'aorta, i de manera que podem determinar l'interval UVA, que és des de l'inici de la ona ejectiva aòrtica fins a l'inici de la ona A, i és un temps llarg, més llarg que l'AV, que és típic de la taquicàrdia de Kummel. Trobem sempre sincronia, trobem sempre conducció auriculoventricular, però trobem sempre un UVA més llarg que l'AV, perquè és un feix amb unes característiques de conducció lentes i decrementals, que va de baix cap a dalt i que solen tenir una freqüència cardíaca al voltant de 180-220. Aquest és el nostre cas, com us deia, que quan va néixer, doncs vam veure aquestes P's negatives de cara inferior, d'acord, amb un PR que s'assemblava bastant a un PR normal, potser una miqueta més llarg i tot. Llavors vam donar l'adenosina, van aparèixer algunes P's sinusals i després apareixien P's no sinusals típiques, de nou començava la reentrada ventriculo atrial. Aquest és un cas d'una taquicàrdia auricular ectòpica, vale? en un Doppler en el qual es veu vena cava superior aorta, en el que podem mesurar el temps UVA, que és llarg, que és típic de la taquicàrdia auricular ectòpica. De fet, el focus auricular ectòpic supera l'activitat normal del node sinusal. Característicament veiem ràfegues ràpides de taquicàrdia amb un inici i una finalització que solen ser més graduals, i poden haver associat un bloqueig auriculoventricular de segon grau variable. Aquest és un cas de taquicàrdia JET. Com veieu, veiem que en un modo M hi ha un inici pràcticament simultani de la despolarització ventricular i de la despolarització auricular, fins i tot hi ha un batec ventricular que s'anticipa i que no és conduït, i per tant a la JET podem trobar típicament o bé una dissociació auriculoventricular, en aquí veiem batecs ventriculars, i aquests serien els batecs auriculars amb les fletxes, podem trobar dissociació auriculoventricular, o si trobem una conducció U1, és típic que el UVA sigui extremadament curt, fins i tot més curt que el que trobem quan trobem una taquicàrdia supraventricular per una reentrada. Aquest és un cas del mateix pacient, en el qual tenim, no, els batecs ventriculars i els batecs auriculars dissociats. Taquicàrdia ventricular són poc freqüents. Les diagnostiquem habitualment amb un modo M quan prenem, no, la mesura del ventricle i veiem més batecs ventriculars que no pas auriculars, a una freqüència ventricular habitualment, doncs, entre 180 o 200. I aquest és un cas, bueno, el mateix cas, el pacient amb la pulsatilitat del Doppler, que perd la pressió de pols secundari probablement a una crisi de taquicàrdia ventricular. El mateix pacient, es tractava d'un pacient que després va evolucionar fent un bloqueig ventricular 2-1 i el pacient tenia un cotè llarg. I de fet, quan tenim una taquicàrdia ventricular, que són molt poc freqüents, sempre hem de pensar que pot ser que estigui associat a una miocarditis o un síndrome de cotè llarg, pel qual hem de sospitar si trobem un fetus amb bradicàrdia o amb un bloqueig auriculoventricular complet o intermitent. Recordeu que la freqüència ventricular supera l'auricular i, per tant, hi sol haver dissociació auriculoventricular, i la freqüència cardíaca, abans hem comentat aquell fetus, a 180, però pot arribar a ser més alta també. L'impacte sobre la circulació fetal, doncs hem de veure si el pacient està amb hidrops, si té cardiomegàlia, si té insuficiència de les vàlvules auriculoventriculars o fins i tot si té una disfunció diastòlica del ventricle dret, i valorar llavors quines són les opcions i la necessitat de tractament. I de fet, en quant al maneig, depenent del cas, podem decidir optar per un maneig conservador, observant, induint el part, fent un maneig postnatal, fent un tractament transplacentari matern o, rarament, per al risc que comporta, un tractament in útero mitjançant la injecció fetal directa.
De manera que això dependrà bàsicament de l'edat gestacional, de la freqüència cardíaca i de la presència o no d'hidrops fetal. Tenint en compte l'edat gestacional, habitualment tractem i de forma transplacentària com a primera opció en fetus per sota de les 36 setmanes, per sobre de les 37 solem induir part, excepte que es tracti d'un fetus amb hidrops fetal, que llavors podem plantejar un tractament, vale? I en relació pel que respecta a la freqüència cardíaca, habitualment tractem quan la freqüència cardíaca fetal supera o és superior o igual a 200 batecs per minut i sobretot quan es tracta de taquicàrdies sostingudes més del 50% del temps. Pel que fa a l'hidrops, sempre els tractem independentment de la durada i fins i tot, sempre els tractem independentment de la durada de la taquicàrdia i sempre per sota de les 37 setmanes i fins i tot per sobre de les 37 podem plantejar un cicle curt de tractament mèdic. Llavors, és un tractament multidisciplinar en el qual hi participa l'obstetra, el cardiòleg pediàtric i el cardiòleg d'adult, i el cardiòleg d'adult té un paper també molt important en quant a la valoració de l'antecedent cardiològic matern, en quant a valoració de l'electrocardiograma, habitualment es fa un ecocardiograma a la gestant, una analítica i una valoració de la tensió arterial. I amb tot i amb les eines diagnòstiques que tenim i amb el coneixement del tipus d'arrítmies que podem trobar, aleshores podem establir una mica el tractament una mica més dirigit, de manera que quan tenim una taquicàrdia per l'entrada, una freqüència cardíaca alta, amb un pacient que no té hidrops, de les primeres opcions terapèutiques i de la que sol ser més utilitzada en la majoria de centres, sol ser començar per la digital, i si no funciona, perquè l'èxit de resposta sol arribar a un 50%, si no s'aconsegueix resposta, un cop establert els nivells i un cop esperat 48-72 hores, es pot afegir un segon fàrmac, que sol ser la flecainida. I la flecainida, però, també es pot considerar com a primera opció de tractament. Com a segona línia de tractament, en aquest cas, podríem plantejar el sotalol, però té menor taxa de resposta i tarda més en respondre, i es sol plantejar si no respon a la digital i a la flecainida. I com a tercera línia de tractament, podríem plantejar la midarona, però es planteja quan hi ha una taquicàrdia refractària digital, fleca o sotalol, i tenint en compte que, a més, és el feto respondrà al cap de bastants dies de tractament, el tractament, i a més, el tractament perllongat, pot causar problemes fetals com hipotiroidisme i alteracions de creixement fetal. Quan ens trobem davant d'un flúter auricular, la primera opció terapèutica sol ser el sotalol i si no respon, perquè l'èxit de resposta oscil·la entre el 50 i el 80% i a més hem d'esperar una resposta tardana, el podríem associar digital, que regula o més que res enlenteix la freqüència cardíaca i junts la resposta pot arribar a millorar fins al 80%. I la midarona, com a comentari, no sol ser efectiva en cas de flúter auricular. Quan tenim una taquicàrdia supraventricular o un flúter associat a hidrop o amb disfunció ventricular, aleshores, habitualment fem un tractament combinat. Vale? I habitualment hem de tenir present, d'una banda, que l'edema que ha ocasionat l'hidrops, l'edema placentari, dificultarà el pas dels fàrmacs, especialment de la digital. No és així en cas de la flecainida i del sotalol, que no es veuen tan influenciats. Vale? I habitualment això, fem un tractament combinat i habitualment una de les opcions que se sol utilitzar habitualment és la digital i la flecainida. Llavors, en les taquicàrdies no tan habituals com l'auricular ectòpica, multifocal, el tractament habitualment és digital sota l'oloflecainida, a l'auricular ectòpica et proposen de fer digital sota l'oloflecainida, en el cúmel com a primera opció es proposa fer la flecainida, a la jet flecainida sota l'ol i amb iodarona. I llavors, en cas de taquicàrdia ventricular, sempre es tracten, independentment de que tinguin o no hidrops, i com a primera línia de tractament trobem el magnesi, la lidocaïna i el propanolol, i quan podem assegurar que el QT és normal, podríem plantejar flecainida sota l'oliema i d'arona, que no és així quan sospitem un síndrome de QT llarg. En quant al tractament, tres apunts, aquests són, no?, les dosis, el nivell terapèutic i la toxicitat i el que hem de vigilar, a punt només de la digital, que habitualment fem una dosi de càrrega amb la pacient ingressada i fem una dosi de càrrega les primeres 24 hores, que sol consistir entre 1 i 1,5 mil·lígrams, que se sol dividir en tres dosis i llavors fem nivells i llavors ajustem amb la dosis i deixem un tractament de manteniment que habitualment són entre 0,375
i 0,75 mil·lígrams, que els podem dividir en 8 o en 12 hores, habitualment en 8 fins que controlem la rima i després ho passem a cada 12 hores, i hem de vigilar sobretot els efectes secundaris. Els nivells terapèutics sí que és cert que és entre 0,7 i 2, però en fetus no hidròpic podrem acceptar nivells una mica més baixos, però en fetus hidròpic intentarem que els nivells siguin una mica més alt per controlar l'arrítmia. Vigilar sobretot els símptomes d'intoxicació, que bàsicament són gastrointestinal, sistema nerviós central i canvis en l'electrocardiograma significatius com bradiarrítmia, bloquejos, que són els que hem de vigilar més. Pel que respecta a la flecainida, habitualment solem donar 100 mg cada 8 hores i llavors habitualment es pot baixar la dosi a cada 12 i hem de vigilar també, podem fer nivells, nivells terapèutics, el passa que tardaran més en tenir resultat i hem de vigilar molt bé com repercuteix la flecainida sobre l'electromatern, sobretot en quant a la ONP, el QRS, vigilant que no es bloquegi, vigilant el QT, d'acord? I tenir en compte que la flecainida també incrementa els nivells de la digital. I per últim, en quant al sotalol, la dosi habitual són 80 mg cada 8 hores, però hi ha aquests marges terapèutics, no monitoritzem i el risc és de fer bàsicament bradicàrdia materna. D'acord? Llavors està contraindicat si la mare té asma i habitualment, sempre que fem dosis de càrrega, ingressem a la gestant, fem una analítica, fem un electroinicial i també diaris, fem un ecocardiograma sobretot i molt indicat quan donem flecainida a la gestant i quan donem flecainida i sotalol habitualment fins i tot no només fem electrodiari, sinó que monitoritzem a la pacient durant 24-48 hores. Llavors, en quant a tractaments randomitzats a nivell internacional, només n'hi ha un que es va iniciar el 2015. Tota la resta són opinió d'experts o consensos de tractament i també depèn la decisió d'iniciar un tractament o l'altre, també dependrà de les característiques del centre, de l'experiència de l'obstetra o del cardiòleg pediàtric en quant al fàrmac. I, bueno, i amb tot això, no, teníem una mica la proposta una mica d'intentar valorar si es podia fer una mica un prospectiu de les taquicàrdies fatals, perquè ja com hem dit són molt infreqüents, però si hi hauria doncs alguna bueno, que podríem, és un plantejament, eh? És una proposta tan sols d'intentar valorar les taquicàrdies fatals de forma prospectiva, doncs, per exemple, un parell d'anys en endavant, i valorar quin mètode diagnòstic ha sigut més útil, per exemple, com les cataloguem i consensuar una mica el tractament a donar. I bueno, ja està, i fins aquí la meva presentació. Que m'heu sentit? Ai, quin susto. Un moment que no us veig, aviam. Ah, vale. Molt bé la presentació. Sí, molt bé. Estava donant una bona bona, també. Bon repàs. Bon repàs. Bueno, el Roser diu bravo Susana i després la Elisabet també diu que increïble, no és pregunta, només felicita Susana. Gràcies. Te ho has fet molt bé. Bueno, gràcies. Bueno, no, la veritat...